En un trámite expedito y oculto se programó y realizó audiencia contra la ciudadana María Esperanza Sánchez. El objetivo fue evitar que el doctor Julio Montenegro asumiera la defensa de la acusada. La judicial tuvo que nombrar a un defensor público que a fin de cuentas resultó ser un elemento en contra de la misma representada. Ayer preguntamos si se encontraba la juez Noveno y lo que nos dijeron que no había venido porque no tenía agenda. Sin embargo, sucede que a eso de las 10:30 de la mañana aproximadamente, esa juez fue quien realizó la audiencia, la juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría. Nos enteramos a través del sistema también de que ya incluso está levantada un acta de audiencia preliminar, se hizo con un defensor público y lo que nos deja totalmente anonadados es que el defensor público dijo que se admitiera la acusación. Es decir, mejor que no me defienda, ¿verdad? No me defienda si usted va a ser un defensor que va a decir admita la acusación. Y lo otro, curiosísimo, ¿verdad?, de que aparentemente se haya comunicado con los familiares para efectos de una medida cautelar distinta, pero ninguna de ellas ha entablado comunicación alguna con ningún defensor público. Entonces eso de alguna manera es un abuso, incluso pudiera ser sujeto a algún tipo de queja por parte de los familiares. María Esperanza Sánchez participó activamente de las protestas cívicas contra el gobierno. Ya había recibido pintas en su vivienda y tuvo que trasladarse a una casa de seguridad en Managua. Aquí fue detenida y ahora enfrenta cargos por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Ella en ningún momento ni es consumidora y nunca ha tenido nada que ver en problemas de droga. ¿Cómo fue su detención? ¿En dónde fue? A ella la detienen carretera Masaya. Exactamente la dirección no sé porque era casa de seguridad, porque ella venía huyendo de Matagalpa porque había sido asediada por paramilitares, por policías constantemente. Habían manchado la casa con amenazas, plomo a plomo. Entonces ella tenía más de un mes de haberse venido a Managua por seguridad. Y a ella la detienen ahí ilegalmente, sin ninguna orden y por civiles es detenida. ¿Ella sí participó en las marchas o actividades en contra del gobierno? Desde el 18 de abril del año 2018 ella participaba en marcha, en ferias de expresos políticos, plantones, en todas las actividades pues, de protesta, ella siempre ha sido una activista. Entonces por ahí se da que por eso puede ser la detención, claro que ahora saben que es por posesión de droga. Junto a Sánchez también está siendo juzgado el ciudadano Víctor Manuel Sosa. Desde su detención, ninguno ha sido visto por sus familiares. Marcos Medina, Noticias 12.